La Universidad Tecnológica Hermosillo, como parte de su responsabilidad social, pero también como parte de su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, genera diferentes propuestas. En este sentido, la universidad postula en la convocatoria de la Red Nacional de Jardines etno biológicos para presentar el proyecto del Jardín etno biológico Comunitario de Sonora. Nuestro proyecto del Jardín biológico tiene ya una marca, un logotipo, el cual se llama Renatura Sonora. Precisamente el nombre implica es un proceso de cómo volver hacia lo natural. Estamos ahorita en un proceso pospandémico y creemos que parte de la terapia muy importante pues es regresar a lo natural como parte de este proceso que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. El proyecto de Renatura Sonora está implementado en la población de Bahía de Quino. Se conforma principalmente de cinco componentes. El segundo componente es el mariposario, que ya es el mariposario más grande del estado de Sonora, en el cual buscamos el rescate de nuestra especie representativa aquí de, de la región, que es la mariposa cuatro espejos, que dicho sea de paso, también esta es una especie culturalmente muy importante para las tres etnias, ya que de ahí, de su capullo, pues es donde ellos elaboran sus tenabaris. Entonces se da una, re, una relación muy importante culturalmente hablando. Y en este espacio precisamente buscamos esa conservación y esa eh, eh, difusión de ese conocimiento para que también las etnias puedan hacer un aprovechamiento, un aprovechamiento sustentable de estos capullos. Mi nombre es Alejandrina Espinosa Reina, soy responsable del Museo CONCAT de Bahía de Quino, que pertenece al Instituto Sonorense de Cultura, eh, estando como directora... Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas y este museo pues trata de promover, investigar y difundir los aspectos de la cultura con CAC y pues tenemos un acervo pues bastante numeroso, eh, tenemos artesanía, tenemos vestimenta, piezas arqueológicas, historia y a través del museo se promueve y se difunde este material. Los pascolas con cac eh, de las dos localidades, ellos usan jica y quintla, que son los tenabaris o capullos de mariposa. Eh, antiguamente la señora Rosa Flores los elaboraba y también Amalia, su hija, Amalia Astorga Flores. Eh, estas personas al fallecer... Eh, pues ya dejaron de elaborarse y pues en los años 84, 88 aproximadamente, tal vez hasta los 90, eh, se hacían intercambios o más bien eventos interétnicos a través de la Dirección General de Culturas Populares y pues aquí fue donde hubo eh, un, un vínculo pues más estrechamente con yaquis y mayos y los CONCAC empezaron pues a intercambiar o a comprarlos con, con estos grupos y en la actualidad eh, pues los niños y los nuevos eh, Danzantes eh, todavía los utilizan eh, en sus, pues para participar en sus ceremonias, eh, la mayoría de ellos los tienen. También les ponían pequeñas piedritas muy finitas que recogían eh, en el río, eh, en el río San Ignacio o semillas de una planta que se llama chapa color, pero les gustaba más el sonido que realizaba la piedra del río, muy fina. Actualmente los concac o los pascolas, eh, danzantes, eh, niños y adultos pues los compran ya sea en Hermosillo o con personas que vienen de las comunidades indígenas, yaquis, mayos o cuando hay eventos eh, como las fiestas del Pitik o algún otro, ellos los adquieren con las personas directamente. Danzan en las distintas ceremonias, como mencionábamos hace rato. Eh, la fiesta de pubertad de la canasta, la fiesta de la caguama siete filos, Mwiki, la ceremonia de año nuevo con CAC, que se festeja la primera luna nueva del mes de julio, el 30 de junio y el primero de julio. Eh, esta ceremonia se rescató el 30 de junio de 1985 y tenía cerca de cuatro décadas que se había perdido y mm, se recuperó con la aparición de la primera luna nueva del mes de julio tal y como se celebraba tradicionalmente. Y de ahí este, pues ya quedó la fecha y se sigue festejando 30 de junio y 1 de julio. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Sonora en el posgrado en biociencias. Actualmente soy colaboradora en el proyecto Renatura Sonora con la tarea de elaboración de fichas botánicas de las especies que se están utilizando para la elaboración de dicho jardín. Las fichas llevan información tanto taxonómica como descriptiva de las especies. Por taxonómica nos referimos a la familia, el género y la especie en la cual se clasifica una planta. En la parte descriptiva, la información se compone de morfología y fenología. En la componente morfológico se describe tanto, por ejemplo, los tallos, el tamaño de la planta, el color de la flor, etc. Y en la parte fenológica se refiere a, por ejemplo, qué tanto dura la hoja con vida en la planta o eh, la temporada en la que florece y fructifica. Me gustaría hablarles de una planta en particular que es llamada Yatrofa cuniata. Esta planta es comúnmente conocida como sangre grado, piñocillo, batacora, matacora, torote prieto o torote amarillo. Esta pertenece a la familia Euphorbiaceae, que es la misma familia a la que pertenece la nochebuena y el ricino. De hecho, en el mariposario también están plantadas algunas especies del mismo género de Yatropha cinerea, que es la planta de la cual se alimenta la mariposa cuatro espejos. Yatropha cuñata es un arbusto que alcanza los dos eh, metros de altura, eh, tiene hojas simples, son pequeñas y son caucifolias, es decir... Las pierden cuando la temporada ya no es óptima para la planta. Las flores que tiene Yatrofa Cuniata son pequeñas y blancas. Estas florecen y fructifican a finales del verano. Los tallos del sangrengado son flexibles y suculentos, es decir, son ligeramente carnosos. Esta característica ha sido aprovechada por los Comcac para la elaboración de canastos. Esta planta se distribuye en toda la región costera de Sonora. También se puede encontrar en Baja California, Baja California Sur y en el sur de Arizona. Mi nombre es Aide Miranda Amaya. Aquí estamos en el mariposario en Bahía Aquino, el, en el proyecto de la mariposa Cuatro Espejos. Mi función aquí es mantener limpieza y el manejo de larvas, capullos. Mariposas en general. ¿no? Muy bien, me llamo Gilberto Márquez Salazar, eh, soy el profesor, estoy en el proceso de jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y eh, pues impulsamos los mariposarios, la formación de mariposarios, el funcionamiento de mariposarios de la palomilla cuatro ventanas, cuatro espejos, que es empleada por todos los grupos humanos del noroeste de México en sus festividades ritualísticas. El motivo fundamental de entrar en este proyecto es que eh, en mi tesis de maestría, que fue en etnobotánica y etnobiología entre los mayos del norte de Sinaloa, eh, me di cuenta que eh, los capullos de la palomilla, cuatro ventanas, cuatro espejos que utilizan en los tenávares, el nombre varía dependiendo de los grupos humanos, eh, estaban rotos, no los sustituían o los empezaban a sustituir por envases PET por trozo de madera, trozo de manguera, es decir, una gran cantidad de herramientas que mandaban a señal que algo estaba pasando con las poblaciones naturales de la especie. Entonces creamos este primer mariposario, hicimos los primeros intentos de reproducción y logramos establecer ya una especie de modelo o semimodelo de cómo contribuir a evitar la extinción de esta especie y que los grupos humanos que están eh, empleándola tuvieran al menos una alternativa de eh, seguir empleando de manera tradicional en sus ornamentas, en sus festividades los capullos para la realización de los tenables. pues uno de los primeros pasos es teníamos que conocer la biología de la especie. Eh, el nombre científico de la especie es rochilia cinta. cinta eh, es una especie que biogeográficamente se distribuye en el noroeste de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora, la hemos registrado en Durango y Baja California Sur, Chihuahua también. Eh, no es endémica de México porque se distribuye en el sur de Texas y en el sur de Arizona. Eh, empezamos a conocer aspectos de eh, la biología de la especie, les comentaba, y de las hospederas tróficas, que comía. Por eso aquí tenemos agregado que fue un primer, una primera pregunta que nosotros nos hicimos, bueno, pues si la queremos repucir tenemos que saber qué come, de qué se alimenta la especie. Y bueno, pues en las observaciones de campo empezamos a ver muchos capullos sobre esta planta. Y nos hicimos la pregunta si era la planta de la cual comían sus larvas. Conocimos esa parte y bueno, pues nos planteamos como propósito empezar a meter sangregados y a ranchear. Ranchearse le llama la técnica de ir a campo donde están las poblaciones naturales, traerse algunos y meterlos en un, en un, en un mariposario como eso, en un polillario que sería el nombre correcto que debería de tener. Eh, el ciclo de la población eh, es una especie estacional, la planta es aparece aparecen las lluvias, un mes después ya produce su folio, terminan las lluvias y más o menos un mes después continúan. Con, con el folio para la palomilla y la palomilla solamente se encuentra en la época de lluvias, en la época de precipitaciones, porque este es el alimento que le va a sostener a sus larvas. Otro propósito de este mariposario es que en algunos de los mariposarios se producen miles de orugas, que el alimento que existe aquí son insuficientes para poder alimentarlas. Entonces la respuesta inmediata y loable es tomar larvas y liberarlas en los ambientes naturales para poder recuperar las poblaciones que estén bajas en abundancia o simplemente que la especie ya se extinguió. La hipótesis es que tal vez en los territorios con concas la especie ya se haya extinto, ya se haya extinguido y se necesite el rewilding, es decir, volver otra vez salvaje, volver esa especie a sus territorios. Entonces eso es muy importante para poder rescatar esta especie. Otra cuestión importante es que en los grupos humanos que utilizan los capullos de esta especie, el proceso de elaboración de los tenávaris, cada grupo humano tiene su propio nombre. Tenávaris es en los mayos, lloremes, creo tenéboin, es entre los yaquis, no recuerdo el nombre que tienen los, los guarijíos, los seris, incluso lo utilizan también los taromaras. O lo utilizaron los tarumaras. Hay un proceso muy similar al proceso de los conca de los tarumaras. También ellos prácticamente ya dejaron de, de, de utilizarlo. Este proyecto es un proyecto biocultural muy importante porque pretende que los grupos humanos continúen manteniendo ese vínculo, esas tradiciones que tienen con el entorno natural. Los cenabaris eh, son un buen ejemplo de cosmovisión. Son un buen ejemplo de cosmogonía. Por ejemplo, entre los tarahumaras eh, existe un, 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 un mito muy mezclado con el sincretismo religioso que dice que la tierra en sus orígenes era una tierra, era agua y la tierra estaba muy húmeda. Entonces ellos se enredan los tenabaris en sus pantorrillas para bailar y empezar a apretar el suelo, empezar a apretar la tierra. Entonces esta es un, una idea que ellos tienen de por qué los emplea. Entre los mayos también existen mitos de dos hermanos cazadores que uno se transformó en un hermano artista y ese hermano artista empezó a hablar con los animales, empezó a hablar con la fauna. y en ese vínculo que tenían esa interacción, se le vino la idea por sugerencia de la naturaleza que debían de bailar, que debían de honrarla, haciendo festivales, haciendo danzas. Y en ese intercambio de, de ideas se aparece la idea de la, de la realización de esas sonajas, de esos cascabeles, en un vínculo directo con el entorno. Otro aspecto muy importante es el aspecto simbólico. Los grupos humanos primitivos pues le daban gracias, era una oda a la naturaleza por las cosechas recibidas. Y en cambio de eso pues habría que bailar, habría que estar contento por ese alimento que iba a durar el resto del año. Y la forma como ellos se enredan en sus pantorrillas, los tenávares asemejan una mazorca. Incluso un asesor de de tesis de maestría me dice que hasta en pares se hace esa, esa, ese símbolo de mazorca hacia el maíz. Hipótesis que nosotros tenemos es que, bueno, pues es un instrumento musical primitivo. Las guitarras no aparecieron, eh, no eran prehispánicas, las arpas no son prehispánicas. Fue una herencia de los jesuitas, de los primeros españoles. Entonces, ese instrumento era un instrumento de percusión primitivo. Es un, una sonaja que, pues, los que saben de arte, conocen de arte, un ruido puede originar pues, diferentes festividades. ¿no? Es un importante instrumento ritualístico entre los grupos humanos, que eh, los mayos, que es donde he estado trabajando un poco, pues eh, es un, una fiesta verlos bailar. La danza del venado, por ejemplo, el venado eh, se convierte en fauna. El, el que baila se convierte, se mimetiza como un animal imita a un venado eh, hace conductas similares como si estuviera tomando agua como si lo estuvieran cazando como si estuviera alimentándose y eso quien baila tiene que seguir todo ese, ese, ese ritual los mariposarios tienen un papel tienen un papel muy importante uno primero es que se conozca el ciclo de vida de la especie aquí vienen muchos niños ...aquí vienen muchos eh, miembros de los grupos humanos... ...seris, eh, eh, yaquis, varigíos o guarigíos... ...a conocer el proceso, conocen las larvas, conocen los huevos... ...y conocen los hímagos... ...y conocen el capullo que tanto escasea... Eh, ...debido a diferentes procesos... ...pues ha habido una crisis con esta especie... ...y eh, se realizó un estudio... Eh, ...se comenzó más o menos del 2011 para hacernos la pregunta si esta mariposa, esta palomilla, debería ser incluida en las especies en riesgo. Hay un listado en México que se llama Norma 059, donde se registran las especies que tienen amenazas de extinción. Están en peligro de extinción, están amenazadas o necesitan de protección especial. Entonces se hizo un estudio, hay toda una metodología para poder llegar a la conclusión de que esta especie está en riesgo de extinción y está en riesgo de extinción como especie amenazada. Entonces, ¿está incluida en ese listado? El objetivo de este proyecto es precisamente buscar eh, crear espacios donde haya una interacción entre la comunidad, los estudiantes, los investigadores, con nuestro medio ambiente, pero al mismo tiempo buscar eh, rescatar los saberes y conocimientos de nuestras etnias. De ahí la palabra no biológico, porque estos espacios buscan precisamente la conservación, la promoción, la difusión de estos saberes, de estos conocimientos, para que puedan estar al alcance de todas las personas. Es muy importante en esta iniciativa la colaboración que tenemos con diferentes instituciones para formar alianzas que podamos fortalecer y unir esfuerzos para buscar el logro de los objetivos de esta propuesta. El Jardín Etnobiológico Renatura Sonora es un espacio educativo y de preservación cultural, ya que exhibe plantas y especies que son utilizadas en tradiciones culinarias, medicinales, religiosas y rituales de grupos étnicos y comunidades del Estado. Al mostrar la relación entre naturaleza, cultura, tradición y sociedad, el Jardín Etnobiológico Renatura promueve la comprensión, el respeto y la difusión de la biodiversidad de Sonora.